días, Beatriz. Buenos días, egunon, eta ongi etorriak beste behin Nafarroko gobernuak Bruselan duen ordezkaritzak Europako gai buruz antolatutako jardunaldi batera. Dakizuenez, ekimen honek Europa Nafarroara hurbildu nahi dugu, 15 egunean behin antolatzen ohi ditugun formazio saioen bidez. Prestakuntza saio hauetan, Nafarroko eragileei interesatzen zaizkien Europako gai nagusia jorratzen ditugu. Bienvenidos, bienvenidas un día más a una nueva jornada organizada desde la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos. Como ya conocéis, esta iniciativa trata de acercar Europa a Navarra a través de sesiones de formación que organizamos cada 15 días y en las que tratamos las principales temáticas europeas de interés para los agentes de Navarra. La acción se enmarca en uno de los ejes de trabajo del Plan de Acción Exterior 21-24 de la Dirección General de Acción Exterior del Departamento de Relaciones Ciudadanas como eje que busca precisamente ese objetivo, acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. Hoy en este foro vamos a abordar la nueva Bauhaus Europea, ese movimiento emergente que pretende convertir el Pacto Verde en una realidad tangible, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía. El empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para nuestra comunidad y en alinear nuestras políticas con Europa nos llevó como gobierno a impulsar el trabajo en este ámbito en el convencimiento de que los difíciles tiempos que las sociedades contemporáneas atravesamos requieren de un esfuerzo colectivo para explorar cómo vivir mejor juntos. Las instituciones regionales nos sentimos interpeladas por el llamamiento de la Comisión Europea para codiseñar los espacios vitales de futuro y para co-crearlos también a través de modelos de colaboración que derriben las fronteras entre la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. La nueva Bauhaus Europea busca construir un marco sostenible e inclusivo, con espacios accesibles donde el diálogo entre personas de diferentes culturas, géneros y edades se convierta en la oportunidad de imaginar un lugar mejor para todas y todos. Significa también una economía más inclusiva, en la que la riqueza se distribuya y se propicie la cohesión social. Es al mismo tiempo una invitación a cambiar de perspectiva y a ver en los desafíos ecológicos y digitales otras tantas oportunidades de transformar para mejorar nuestra vida. Es igualmente aplicar enfoques regenerativos que permitan la renovación de recursos y la protección de la biodiversidad. Europa defiende esta oleada de renovación para convertir a la Unión en líder de la economía circular, aunque dejando claro que no estamos únicamente ante un plan medioambiental o económico, sino además ante un nuevo proyecto cultural orientado a responder a las necesidades sociales más allá de nuestra dimensión material. La nueva Bauhaus significa apreciar la diversidad como oportunidad para aprender unos de otros. Todo ello en sintonía con un mayor compromiso de la ciudadanía en la búsqueda de nuevos y mejores horizontes con respecto a los lugares que habitamos. Por ello, nos satisface confluir en actos como el de hoy, una jornada en la que de la mano de la Comisión Europea, con Elisa Grafulla, podremos conocer el estado del arte y las convocatorias generales en esta materia. Contaremos asimismo con la intervención de Jorge López, representante de European Cluster Alliance, quien nos acercará al contexto nacional y a las oportunidades de financiación. También habrá oportunidad de abordar la situación en Navarra por parte de Nasubinsa, con Beatriz San Martín, coordinadora del Grupo de Trabajo en torno a la nueva Bauhaus Europea. Por último, el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, clausurará este seminario. Como decía, tratamos de acercar la realidad europea y hacerla más asequible, y lo hacemos por nuestra vocación europeísta, porque defendemos que construyendo entre todas y todos Europa, impulsamos al mismo tiempo el desarrollo y la cohesión social de nuestra comunidad, contribuyendo a situarla a la cabeza de las regiones más avanzadas de la Unión. El tipo de sociedad que perseguimos se basa en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso. Y se trata de un modelo que solo puede garantizarse con el esfuerzo conjunto de la ciudadanía y de sus poderes públicos. Y ahí es donde entra en juego el papel impulsor y dinamizador de las instituciones con iniciativas como hoy, que nos reúne para dar a conocer políticas, compartir conocimientos, poner en común experiencias, favorecer sinergias. Gracias, por lo tanto, a los y las ponentes que nos acompañan hoy y a todas vosotras y vosotros por asistir a esta jornada que a buen seguro va a resultar muy ilustrativa y que esperamos que se vea también enriquecida con vuestra participación. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, Ana.
Pasamos a nuestra primera oradora, Elisa Grazulla Garrido, de la unidad dedicada a la New European Bauhaus en el GRC de la Comisión Europea. Adelante, Elisa. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Y en primer lugar, muchas gracias a la delegación del Gobierno de Navarra por la invitación para estar aquí. La verdad es que estoy encantada. Voy a intentar compartir la pantalla a ver si ahora no me da problemas. He preparado un PDF. Mientras tanto, explicar brevemente, full screen, ¿me comentas, Beatriz, si lo veis todo bien? Vemos una cajita a la derecha. ¿Se ven las diapositivas? Esto, aquí, ahora, ¿mejor? No. Se leen las... Ahora sí, ahora perfecto. Sí, vale, perfecto. Ahora yo ya no os veo, pero bueno, lo importante es que veáis las diapositivas. Bueno, pues nada, comentaros que he preparado una presentación que intentará ser lo más práctica y dinámica posible, que pueda ser una presentación institucional. Como decía Beatriz, yo trabajo en el JRC, en el Joint Research Center, que es el centro científico y de conocimiento de la Comisión y la unidad de la nueva Bauhaus Europea. Está ahí porque este centro es el que ha recibido la función de coordinación de la iniciativa dentro de la Comisión. Entonces, bueno, comentar ya diciendo que la presentación tiene dos partes. Primero, una pequeña recapitulación de cómo hemos llegado hasta aquí, muy, muy breve, 5 minutos, pero con las claves más importantes que nos van a permitir entender mejor la segunda parte de la presentación, que son las novedades que tenemos ahora mismo en la iniciativa, que son tres. Una, los premios de la nueva Bauhaus Europea. La nueva edición se presentó ya, se lanzó la semana pasada. Luego hablaré también, haré una pequeña introducción del COMPAS, que es el término en inglés y sería una traducción en castellano, podría ser la brújula de la nueva Bauhaus Europea. Es un documento que todavía no se ha hecho público, lo lanzaremos en enero, pero voy a explicaros un poquito qué es lo que va a venir con él. Y luego la parte final, que va a ser pues una visión, unas pinceladas sobre qué oportunidades de financiación hay en el periodo de programación 2023-2024, que como sabéis, pues los últimos programas de trabajo se han adoptado la semana pasada. Entonces, bueno, empezar diciendo que efectivamente la nueva Bauhaus Europea lleva ya 2 años como movimiento, como iniciativa, y siempre me gusta cuando la presento explicar de dónde viene, ¿no? Porque efectivamente es una iniciativa que está ahí para ayudar, para apoyar a la ciudadanía, a las comunidades, a ser unos actores, a jugar un papel activo en la aceleración de la transición verde, ¿no? Hacia esa nueva sociedad que necesitamos, hacia ese futuro conjunto. Y cuando uno le echa un vistazo al Pacto Verde Europeo, pues es relativamente fácil quedarse en esos objetivos tan ambiciosos a medio y a largo plazo y no ver tan claramente cómo eso se traduce en el día a día, ¿no? De una manera concreta en la calidad de vida de la ciudadanía. Y precisamente la iniciativa surge pues para eso, ¿no? ¿Cómo dar respuesta a esa ambición para la transición verde? Pues con un concepto muy innovador que integra no solo los aspectos relacionados con la sostenibilidad medioambiental y enfoques más circulares y regeneradores, sino también todo lo que corresponde al ámbito de la inclusión, porque se trata verdaderamente de trabajar juntos para crear la sociedad que queremos tener en el futuro, ¿no? Y esto también significa pues tener en cuenta todas las dimensiones relacionadas con la accesibilidad, incluida la accesibilidad económica. Y por último, el tercer concepto, el tercer valor de la iniciativa, que es probablemente el que cuesta más entender y en el que a menudo recibimos más preguntas, ¿no? Porque tiene que ver con todo lo que es la calidad de la experiencia, la belleza, pero para explicarlo de manera más clara, en realidad lo que hace este valor es recordarnos que todo lo que va más allá de la funcionalidad también es importante, ¿no? Es la calidad humana, la cualidad de la experiencia, la dimensión cultural de la experiencia es muy importante, no solo aquello que nos sirve para un propósito concreto, ¿no? Entonces, con este triángulo de valores, lo que propone la iniciativa es que cuando nos enfrentemos a los retos, los definamos teniendo en cuenta estos tres valores y también las soluciones para dar respuesta a esos retos. Y básicamente este concepto está ahí para también recordar que la transición verde es igualmente una transición social y una transición cultural, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte principal del concepto, ¿no? Como decía, la iniciativa tiene, a ver si
¿Puedo pasar la diapositiva? Sí. Tiene un carácter muy participativo y de conexión con las comunidades y, por lo tanto, durante los primeros 6 meses de la iniciativa se lanzó lo que llamamos la fase de codiseño, que fue básicamente una invitación abierta a todo el mundo a compartir ideas, reflexiones, experiencias y proyectos para definir conjuntamente, de una manera colectiva, la iniciativa, ¿no? Lo que la iniciativa sería y cómo se llevaría a cabo después. Entonces, con las 2.000 contribuciones que recibimos, se llevó a cabo un análisis exhaustivo y se tradujo en una comunicación de la Comisión Europea dedicada a esta iniciativa. Voy a resumir 3 conclusiones importantes que nos van a ser útiles como recordatorio para la siguiente parte de la presentación. Una conclusión fue que, además de llevar en mente o tener en cuenta, integrar esto de triángulo de valores cuando definimos los retos y las soluciones, el proceso también es muy importante, es igualmente importante, con lo cual lo que hace la iniciativa es reconocer que en esos procesos de definición de desafíos y de soluciones hay que también tener en cuenta que se tiene que integrar un enfoque a varios niveles que conecte el nivel global con el local, la dimensión participativa y, por supuesto, la dimensión transdisciplinar. Otra conclusión también interesante es que durante esta fase de codiseño se permitió dar voz a la necesidad de las personas de reconectar con la naturaleza, de reconectar con los espacios en los que viven, y eso incluye historias, espíritu de esos espacios, la esencia de los espacios, la cultura, el conocimiento, conectar también con otras personas, formar parte de la comunidad y hacer todo esto en paralelo al trabajo ese de fondo de tratar el uso no sostenible, ¿no? Y superar el uso no sostenible de los recursos. Entonces, estos 4 ideas son los ejes temáticos de la iniciativa y también están muy presentes a la hora de implementarla. Tercera conclusión, y ya con esto concluyo sobre las partes principales del concepto de la iniciativa, es el impacto. ¿Qué tipo de impacto se busca? Bueno, pues en primer lugar, el impacto sobre los espacios físicos, lugares sobre terreno. Segundo, todo lo que tiene que ver con el ecosistema de innovación. Y en tercer lugar, lo que llamamos la difusión de nuevos significados, que tiene que ver con las mentalidades, comportamientos y los hábitos que tenemos, ¿no? Obviamente, con todo esto, la iniciativa demuestra un carácter muy transversal y esa transversalidad la estamos aplicando también a la hora de integrarla en las políticas y en los programas de la Unión Europea. Entonces, bueno, en esta otra diapositiva os he puesto una cronología para que vierais un poquito, no me voy a detener porque tenemos el tiempo justo. Simplemente decir 2 cuestiones más antes de entrar en las novedades que voy a presentar más en detalle, y una de ellas es la importancia de la comunidad que se ha desarrollado en torno a la iniciativa desde el principio, empezando al principio con los miembros de la mesa redonda de alto nivel y los socios oficiales. Estos últimos son entidades no políticas y sin ánimo de lucro, y luego la comunidad ha ido expandiéndose y ahora pues también tenemos una nueva categoría, por ejemplo, que me gustaría destacar también, que es la que se llama los amigos, que son para aquellas entidades que no pueden ser socios oficiales porque tienen pues son empresas, son autoridades públicas. Entonces, bueno, destacar que las convocatorias para expresar interés para ser socios oficiales y amigos están permanentemente abiertas, así que aquellos que estéis interesados y que todavía no forméis parte de la comunidad, pues os invitamos a que entreguéis vuestra solicitud y bueno, se revisan regularmente, o sea que la comunidad crece cada día, ¿no? También se irá incorporando a la comunidad los proyectos ganadores de las convocatorias dedicadas a la nueva Bauhaus europea. Y luego una cosa importante también, que es la comunidad tiene un espacio, como digo, el tema de la colaboración, de la participación, el apoyo a las ideas innovadoras es muy importante, y por eso mismo creamos un espacio virtual de colaboración que se llama el NEP Lab, el laboratorio NEP. Y básicamente este espacio de colaboración no es para dar financiación, sino para facilitar conexiones y para ayudar que las ideas maduren y florezcan, ¿no? Entonces, en esta diapositiva veréis en el eje central y a la izquierda las iniciativas que estamos llevando a cabo por parte de la Comisión, y las 3 que veis a la derecha, que veis que los títulos tienen un carácter quizás más geográfico, son los que han surgido de momento directamente de la
comunidad, pero habrá más, ¿eh? Es un proceso dinámico. Entonces, bueno, dicho ya todo esto, empezamos ya con la primera novedad que quiero presentaros, y es los premios de la Nueva Bauhaus Europea. La edición de 2023 se lanzó ya la semana pasada, el 6 de diciembre. Las candidaturas se pueden entregar hasta finales de enero, así es que esperamos que el entusiasmo de la comunidad de Navarra pues, se deje ver también en esta edición. La novedad con respecto a esta edición es que, además de los dos apartados que había en ediciones anteriores, un apartado para proyectos completados o finalizados, que son los campeones de la Nueva Bauhaus Europea, el otro apartado que también estaba en las ediciones anteriores, el de las estrellas emergentes para gente joven hasta 30 años, conceptos, ideas. Este año la novedad es que hay un tercer apartado que se centra en los temas de la educación. Y en este apartado se pueden incluir tanto proyectos que se han completado como ideas y conceptos en fases iniciales de desarrollo. Dentro de cada uno de estos apartados hay cuatro categorías que coinciden con los cuatro ejes temáticos que había mencionado al principio. Y bueno, la tercera novedad es que en esta edición los Balcanes Occidentales pueden participar también, igual que cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. Y bueno, pues el siguiente tema que quería explicaros, como decía al principio, el COMPASS o la brújula NEP, quisiera pediros disculpas porque no hemos podido traducir todavía estas diapositivas. Es un proceso que se está llevando a cabo y el documento se presentará oficialmente en enero, así es que esta parte y la última parte están todavía en inglés. Explicaros de dónde viene este documento y por qué. Bueno, pues básicamente es un documento que se ha pensado como un marco que sirva de guía para aquellas personas que están en situación o en posiciones que tengan que tomar decisiones, que sean responsables de proyectos Nueva Bauhaus Europea, para que tengan un instrumento, un marco de guía que les permita definir y reconocer mejor los proyectos Nueva Bauhaus Europea. Básicamente se trata de intentar ayudar a desarrollar un vocabulario y una comprensión común de los tres valores y los tres principios de la iniciativa y reforzar así los proyectos Nueva Bauhaus Europea. Aquí me gustaría aclarar que no se trata de un documento no es un documento para preparar propuestas a convocatorias. En ningún momento este documento no reemplaza los criterios de las convocatorias. Cada convocatoria tiene sus criterios y se evalúa de acuerdo con esos criterios. Como estaba diciendo, este documento es para ayudar a generar un vocabulario y una comprensión común que permita dar más consistencia, ¿no?, a la interpretación de los valores y los principios. ¿Cómo se ha pensado este documento? Pues bueno, básicamente es el equipo que ha trabajado dentro de la unidad en este tema ha establecido tres niveles de ambición para cada uno de los valores y para cada uno de los principios. Y esto es la conclusión de un trabajo bastante extensivo de análisis de los premios de la Nueva Bauhaus Europea 2021-2022, de análisis también de la literatura correspondiente, de las políticas de la Unión Europea y de los marcos existentes. O sea, que es un trabajo que realmente ha requerido un análisis bastante, bastante detallado. Os voy a explicar brevemente, porque no quiero entretenerme mucho y quiero mantener un poco de tiempo para las convocatorias. Os voy a dar ejemplos sobre cómo estos tres niveles de ambición que se acumulan, es decir, el nivel 2 incluye el anterior, el nivel 1 y el nivel 3, que es el más ambicioso de todos, incluye los dos anteriores, se traducen en estos tres valores, ¿vale? En el caso de la sostenibilidad medioambiental, pues el nivel mínimo de ambición sería pues, un proyecto que lo que trata es de reducir el impacto medioambiental. El segundo nivel estaría más enfocado a temas de circularidad y el tercer nivel, que sería el más ambicioso, sería pues aquel que trata de dar algo, de ofrecer algo de vuelta a la naturaleza, ¿no?, de añadir valor para la naturaleza. En el caso de la inclusión, pues algo parecido, ¿no? El nivel mínimo sería
el de establecer derechos básicos de accesibilidad, el segundo nivel consolidarlos y el tercer nivel ir más allá con acciones que pueden incluso ayudar a superar modelos sociales obsoletos. Con respecto al tercer valor, el de la calidad de la experiencia, todo lo que tiene que ver con el confort, la experiencia, etcétera, más allá de la funcionalidad, pues sería también algo parecido, ¿no? Empezar con un nivel que quizás se centra más en la experiencia individual o también en una experiencia limitada en el tiempo, para pasar a una experiencia más colectiva. Y en el tercer lugar en el tercer nivel de ambición, se trataría ya de ir más hacia experiencias de empoderamiento, de incluso de cambio de hábitos y etcétera. Entonces, bueno, esto es una pequeña introducción, algunas pinceladas de lo que podéis esperar cuando se lance el documento oficial. La estructura es parecida para los tres principios de trabajo, no me voy a entretener, y ya pues pasamos al tema de las oportunidades de financiación, que seguramente es el que genere más interés o más expectativas, pero también es probablemente el más denso y el más técnico. Así es que lo que he intentado cuando estaba preparando esta presentación es hacerlo lo más accesible posible para ser consistentes con la iniciativa. Entonces, más que presentar convocatoria por convocatoria, porque hay muchas y hay muchos detalles, para eso hay sesiones de información específicas. Entonces, yo lo que pretendo con esta presentación es daros unas pinceladas, unos elementos que os permitan navegar las convocatorias para que identifiquéis aquellas oportunidades que os interesan más, de acuerdo con vuestro perfil y de una manera más rápida, ¿vale? Entonces, aquí en esta primera diapositiva os he puesto una captura de pantalla. A la izquierda veis la página de entrada. Hemos mantenido la misma experiencia de usuario que en el periodo anterior para que no hubiera demasiados cambios. Entonces, el primer nivel de estructura es convocatorias organizadas en función de las transformaciones, las tres transformaciones que mencionaba al principio, ¿vale? Y luego, dentro de cada una de esas transformaciones, como veis a la derecha, os he puesto un ejemplo, las convocatorias están estructuradas en dos tipos de convocatorias. En primer lugar vais a ver las convocatorias dedicadas a la nueva Bauhaus europea, que son, las llamamos así porque están exclusivamente enfocadas hacia la iniciativa, ¿no? A la implementación de la iniciativa, y todo el presupuesto de esa convocatoria se dedica a los proyectos nueva Bauhaus europea. La segunda categoría son lo que llamamos convocatorias que contribuyen a la nueva Bauhaus europea. Estas no están exclusivamente dedicadas a la iniciativa, lo que hacen es tener en cuenta a la nueva Bauhaus europea como un elemento de contexto o como una entre las distintas prioridades de la convocatoria. Por lo tanto, la convocatoria no está exclusivamente orientada a la nueva Bauhaus europea ni todo su presupuesto. Y luego, dentro de cada una de estas categorías, pues están estructuradas de manera cronológica. Las que se abren antes están en primer lugar, las que se abren después, ¿no? Bueno, con respecto a las transformaciones, voy a empezar con la primera, que es la de los espacios y entornos físicos. Seguramente anticipo que muchas estaréis pensando o estaréis preguntándoos por los Lighthouse Demonstrators, la convocatoria de los demostradores faro, y porque eso son preguntas que nos han venido, ¿no? ¿Va a haber otra convocatoria de demostradores faro en el programa de trabajo 2023-2024 de Horizonte Europa? Entonces, la respuesta a eso es, tal cual estaba diseñada esa, no. Lo que se ha hecho en este nuevo periodo de programación es integrar la lógica de la demostración y el lenguaje de la demostración en más convocatorias. Entonces, en 2021 la convocatoria de demostración fue Lighthouse Demonstrators, los demostradores faro. En 2022 el equivalente es corresponde a la primera línea que veis en la tabla, la European Urban Initiative, la iniciativa urbana europea. Está financiada con los fondos de cohesión, no es estrictamente del periodo 2023-2024, es de 2022, pero está todavía abierta hasta enero,
y por eso la hemos mantenido, porque es interesante, que es una oportunidad que, bueno, tiene una dimensión regional bastante, bastante importante, entonces ahí está, ¿no? Pero bueno, ya volviendo al periodo 2023, veis que en la segunda línea hay una convocatoria que sí que tiene en el título la lógica, o sea, el tema de la demostración. Esta está más orientada a una perspectiva social con respecto a la vivienda, ¿no? Incluida Elisa, perdona, ¿sí?, que te interrumpa dos minutitos, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, ¡uy!, se me ha ido. Entonces, bueno, deciros que cada una de estas convocatorias tiene un enfoque más centrado en una dimensión, que sea de las viviendas, que sea la tercera línea, por ejemplo, está orientada a aunar la cuestión de adaptación y de mitigación climática, con las soluciones que están alineadas con la nueva Bauhaus europea, y la tercera y la cuarta son demostradores que se centran más en el tema cultural y de patrimonio cultural, y el último de soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? Entonces, bueno, la parte de convocatorias que contribuyen a la nueva Bauhaus europea no la voy a tocar porque me extendería demasiado, y luego las otras dos transformaciones que quedan, hay muchas menos convocatorias dedicadas. Aquí en esta veis que hay dos, ninguna de ellas tiene lógica de demostración, son más bien convocatorias que se centran, la primera, en cómo se puede pensar de manera distinta la madera en el sector de la construcción, el uso de la madera, y la segunda más a una visión descentralizada del concepto de la manufactura, pero digo, ninguna de estas dos tienen lógica de demostración. Y ya la tercera dimensión, la tercera transformación, veis que hay dos convocatorias. La primera no es estrictamente dedicada exclusivamente a la nueva Bauhaus europea, son para proyectos de juventud que incluyen la nueva Bauhaus europea y otras prioridades. Y la última que veis sí que tiene lógica de demostración y se centra más en todo lo que es transformar el sistema alimentario en el contexto urbano. Entonces, bueno, creo que con esto me mantengo en los tiempos, Beatriz, y luego obviamente hay preguntas, pues estaré encantada. Ya paro aquí. Gracias. Muchas gracias, Elisa, por este repaso a las tendencias europeas y las convocatorias. Y pasamos ahora a Jorge López Conde del European Cluster Alliance, que nos va a dar el contexto nacional y las oportunidades de financiación también nacionales. Adelante, Jorge. Y una pequeña cosita antes de que empieces, recordar a la audiencia que sobre las 12:00 o 12:05 tendremos un rato para preguntas y debate, por si queréis ya ir poniendo vuestros comentarios en la sección de preguntas y respuestas. Adelante, Jorge. Sí, de hecho creo que sería lo genial, sería que tuviéramos más debate, porque en los foros, ¿no?, en los que he participado siempre, lo que genera la nueva Bauhaus europea es mucho debate, que eso es lo más interesante casi, ¿no?, en ese proceso de co-creación que bien explicaba Elisa. Y luego sobre las oportunidades de financiación que acaban de salir, digamos, el lunes se publicaron, ¿no?, el día 12, y que creo que por eso es tan interesante justo haber coincidido con este evento. En lo que respecta a mi figura, agradecer la invitación, por supuesto. Llevo un par de años trabajando específicamente en la temática, y desde la Alianza de Clústeres, habiendo desarrollado uno de los horizontes de los demostradores que se propusieron en la anterior convocatoria, que no fuimos ganadores, y habiendo atravesado muchas de las áreas que ahora os voy a contar. Que además soy arquitecto, vengo de trabajar en la Fundación Norman Foster y haber creado el Departamento de Diseño y Tecnología durante 5 años, y muchos de estos temas para nosotros eran parte de nuestro trabajo habitual, ¿no? Entonces ahora agradecemos también a la presidenta Ursula von der Leyen habernos puesto en el centro del debate desde el punto de vista de la arquitectura, el diseño o la cultura, y os voy a intentar hacer un viaje por este ecosistema nacional, ¿no? Quiero empezar también con un análisis de ese contexto, de dónde viene la nueva Bauhaus europea, de ese origen de la Bauhaus. Lo que veis a la izquierda es una imagen del diagrama que se creó en la primera Bauhaus sobre los cursos y la manera de afrontar el trabajo y de esas mezclas de disciplinas asociadas a materiales, asociadas a diferentes maneras de entender un nuevo encuentro entre la artesanía y la tecnología, ¿no? Por un lado. A la derecha lo que veis es uno de los programas del MIT que trabajaba con el origen de esa Bauhaus, de Neri Oxman, es este diagrama, y donde se planteaban nuevas formas de afrontar esa perspectiva desde el punto de vista del diseño, la arquitectura, el urbanismo, la participación ciudadana, la cultura.
y la forma de vida, ¿no? De alguna manera. Las tres patitas de la nueva voz europea, que también ha explicado Elisa, con diferentes formas de construir esos ecosistemas desde diferentes puntos donde se daban encuentro, pues la belleza, la sostenibilidad, la gobernanza, la innovación, los materiales, la arquitectura, el diseño urbano, etcétera, etcétera, ¿no? La evolución histórica, que este es un diagrama de un trabajo específico que ya se está empezando a hacer, trabajo teórico sobre la nueva Boca House europea, explica de izquierda a derecha esa evolución histórica del concepto desde la primera Bauhaus en Dessau, ese concepto de ese nuevo mundo que se estaba construyendo a través del arte y la tecnología. Después, cómo se desarrolló, se tuvo que desarrollar en Estados Unidos esas escuelas de diseño ya más vinculadas a la ciencia, más que a la tecnología, ya se daba por supuesta esa tecnología. Después, en esa nueva cultura que se desarrolla también en escuelas europeas, donde la ciencia y la tecnología tienen un encuentro y el arte queda en otro nivel, hasta esta nueva sostenibilidad, entre comillas, que es una nueva forma de vida también, un nuevo hombre y una nueva cultura, donde se dan pie esas cuatro áreas, que es la ciencia, la tecnología, la sostenibilidad y el arte, ¿no? ¿Cómo encajar todo esto? Esa es una de las grandes preguntas. El contexto desde el que venimos, la construcción del nuevo Pacto Verde, que esa es una de las frases que pronunciaba Ursula von der Leyen en su primer discurso. La nueva Bauhaus europea quiere ser una construcción física también de prototipos de este nuevo Pacto Verde. Esto es muy importante porque esa es para mí una de las referencias fundamentales para cómo hacerlo, ¿no? ¿Dónde se posiciona dentro de este ecosistema europeo la nueva Bauhaus europea? ¿Cómo está relacionada también, que tiene que estar en ese, en esa manera triangulada, ¿no? No solo como este diagrama, ¿no? Y como se veía en el dibujo anterior de esa primera presentación. Las áreas sobre las que trabajamos, que esto es muy importante, lo ha explicado muy bien Elisa, pero creo que es bueno volver a remarcarlo, ese nuevo Pacto Verde, las políticas territoriales, que es por lo que también estamos aquí, esos sectores creativos y culturales, la dimensión social, pero vinculada también a lo territorial, no dejar a nadie atrás, pero no dejar tampoco ningún territorio atrás, la educación y todas las capacidades de aprendizaje, por supuesto, dentro de esa transversalidad de la digitalización, vinculado siempre a la investigación y a la innovación, y de alguna manera, y por lo que estoy yo aquí presente, por todo lo que tiene que ver con la industria, pero también con las pequeñas y medianas empresas y esos emprendedores, ¿no? Que de alguna manera van a tener que ejecutar, diseñar o desarrollar esa nueva Bauhaus europea. En una de esas presentaciones que hacen compañeras de Elisa, aparecían ya la mezcla de diferentes propuestas específicas, que es lo que vamos a ver ahora, desde materiales concretos vinculados a esa prefabricación o industrialización o no, pero también al territorio, desde la renaturalización de esos espacios en áreas urbanas, pero también rurales, que este es otro gran debate, desde la estimulación de esa regeneración social, aprovechar esto como una oportunidad para regenerar tejidos sociales, pero también ese vínculo con la naturaleza, llevarlo al diseño de todos nuestros espacios, ¿no? Que esto es muy importante. Y por supuesto, cómo esa circularidad en todos los niveles tiene que estar aplicada. Partiendo de aquí, lo que he hecho ha sido un listado de cuáles son los temas que estamos trabajando, o se han trabajado en diferentes propuestas en España, ¿no? Está la construcción, por supuesto, está el vínculo rural-urbano o el gran debate que hay ahora mismo sobre esto. Y no es casualidad que la presidenta Ursula von der Leyen, en el mismo momento que presentó la nueva Bauhaus europea, presentó la visión a largo plazo para las áreas rurales como un nuevo proyecto de reconectarnos también entre la ciudad y lo rural. Todo el tema de la regeneración urbana, que está vinculado a esa nueva ola que viene, que tenemos que desarrollar de los edificios más eficientes energéticamente, pero no solo, obviamente. Y a partir de ahí es muy importante la participación ciudadana. Vais a ver varios proyectos de participación ciudadana, de renaturalización, de cómo es esos modelos de renaturalizar esos lugares urbanos, pero no solo, sino ecosistemas que hemos estado destruyendo durante estos años. Y siempre a través de la cultura, el diseño y el estilo, que de alguna manera es nuestra forma de vida y afecta directamente a nuestra salud, a través y siempre de la economía circular, ¿no? Todos los proyectos que vais a ver de alguna manera responden a uno de estos puntos o a varios, ¿no? Yo lo voy a explicar desde el punto de vista nacional con tres categorías. JRC, para hacerle un poco también de bienvenida a Elisa, porque va a ser su nuevo lugar de trabajo o una de sus sedes, obviamente. Los premios, que ya ha habido dos convocatorias y ahora se ha lanzado la tercera, como bien ha explicado,
Y luego ecosistemas, porque lo que he detectado durante muchas conversaciones de estos 2 años es que se están creando ecosistemas muy interesantes vinculados a o convocatorias, o instituciones, o clústeres que no son clústeres de los que yo pertenezco, sino asociaciones que tienen que ver con intereses vinculados a nuevos ojos de tierra, ¿no? Empiezo por la sede de la JRC, porque es un proyecto que ha causado mucha controversia en la disciplina o en la crítica de la arquitectura específicamente, pero ya está, y va a ser el primer edificio que va a cumplir con unos parámetros que están asociados a la nueva Bauhaus Europea. Es un concurso internacional que se va a ejecutar en Sevilla, que va a ser la sede de JRC, y que lo ganó BIG, Bjarkingel, que es una oficina global, internacional, que tiene su origen en Dinamarca. Han hecho una propuesta de una nueva reinterpretación de cuál es el espacio mediterráneo o el espacio árabe también, sobre cómo poder trabajar en un lugar con unas condiciones climáticas adversas y cómo se renaturaliza el propio edificio, cómo llega a una simbiosis, cómo hay unos espacios de trabajo abiertos donde tienes esa humedad también, el agua, la vegetación, etcétera, y cómo está conectado ahora mismo, ya no está separado esa naturaleza de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Es un proyecto muy interesante porque es el primero que se va a construir con esos parámetros desde, además, la Unión Europea, oficial, digamos, y luego premios. He hecho una selección de premios que son interesantes en diferentes contextos nacionales, que para que veáis el gran debate que hay en la arquitectura y en la construcción, pongo este primero, que es en Mallorca, es del Instituto de Vivienda de Baleares, que trabaja con unas condiciones muy específicas y que creo que son muy interesantes porque fuerza a que los materiales sean dentro de cada isla de Baleares. Y por lo tanto se está volviendo a poner en valor determinadas industrias como la del Marés, la propia madera local, etcétera, ¿no? Y este es un proyecto que se va a construir, que está en proceso de construcción y que fue uno de los premiados dentro de los premios European Bauhaus. No solo tienen que ser materiales naturales, sino también pueden ser materiales industrializados que tengan nuevos usos, ¿no?, dentro de la economía circular. Este es un proyecto de Barcelona que también recibió el premio y que convirtió en unas viviendas sociales en un espacio degradado de la ciudad en un tiempo récord y con materiales reutilizados, ¿no? Dentro de esa renaturalización o de esas áreas urbanas hay otros proyectos como este también en Barcelona que recibió premio sobre trabajo que podemos hacer en las cubiertas o en las propias fachadas. Este es otro proyecto que tiene que ver o similitudes con otros que también han recibido premios, que ha desarrollado el IAC, otras asociaciones o universidades. Esto también es muy importante, no solo profesionales, sino universidades. O lugares donde se mezcla la renaturalización con las acciones urbanas vinculadas a la participación ciudadana, pero también a la cultura y al arte, que esto a veces se nos cae, ¿no? Es una de las cosas que a veces nos han criticado, ¿dónde está esa parte cultural, ¿no? Pues hay proyectos premiados que la tienen. Pero también, y lo que decía Elisa, una de esas líneas de financiación sobre hábitos y formas de vida vinculado a la alimentación, esto es fundamental. Cuando se habla de Nueva Ojos Europea, tiene que ver con esa forma de vida y con ese estilo. Este es un premio en San Sebastián que tiene que ver con esa manera de integrar también socialmente o de vincular lo urbano a las formas de producción para que haya ese equilibrio, ¿no? La gestión de los espacios públicos, por supuesto, y también culturales. Este es un premio en Extremadura. También es importante que se han dado premios en áreas que no son habitualmente más ocupadas o más urbanas, con lo cual se está dando pie también a ese debate sobre lo rural, ¿no? Y uno de los últimos premios, para explicar un poco todo el tema de la renaturalización, ha sido el de este año sobre las dunas metropolitanas en Barcelona y en el área metropolitana, vamos, de Barcelona no solo, en una parte de Barcelona, y como podéis ver a la derecha, cómo ha cambiado después de ese proceso, también participativo, urbanístico, de diseño, donde se han dado todas esas capas y donde obviamente aquí vemos de manera muy fácil pues, lo que es belleza, lo que es sostenibilidad y lo que es todos los temas de circularidad, ¿no? También. Hablaré de ecosistemas rápido también y ya veis que ya se va complicando el mapa, va adquiriendo muchos colores y vamos viendo determinadas líneas que ha habido en determinadas comunidades autónomas que desde su carácter y desde los liderazgos diferentes también, no solo institucionales, sino en algunos casos pues fundacionales, se han generado este mapa. El más importante yo creo también es el trabajo como punto de contacto de la Nueva Ojos Europea en España, del MIDMA, creando esta web y creando ese link con convocatorias, novedades y los proyectos. Han hecho un comisariado específico que se presentó en el festival de junio de este año,
sobre proyectos que pueden cumplir esa, cumplen esos Creo que hemos perdido a Jorge. Además, creo que esta es una web para las convocatorias también. Esos proyectos seleccionados, además... Jorge, te hemos perdido te hemos perdido un minuto. Uy, te hemos ¿cuándo? Perdido un minuto. ¿Dónde, si puedes volver? Sí, sí, ¿en cuál? ¿Aquí? Sí, gracias. ¿Aquí? Vale. Bueno, el punto de contacto de Nueva Ojos Española en España es el MIDMA. El MIDMA ha desarrollado esta web y esta web además tiene un contenido. Hicieron una selección, un comisariado de proyectos Nueva Ojos Europea para el festival que hubo en Bruselas este verano y en otros puntos de la Unión Europea, y seleccionaron esos proyectos. También hay una línea de convocatorias y una línea de noticias. Entonces, esta web también es referencia, además de la que, por supuesto, ha contado Elisa, que es la principal, ¿no?, y prioritaria. Pero no desvincularnos tampoco de eso, que hay una categoría española. Esa categoría española de proyectos también se han desarrollado a muchos niveles. Es importante porque España es el segundo país de la Unión Europea que tiene un proyecto de ley de calidad de la arquitectura después de Francia, y esta ley integra la nueva Bauhaus Europea. Quiere ser un carácter dinamizador o amplificador de la nueva Bauhaus Europea. Y esto también es importante dentro de la disciplina porque atraviesa muchas escalas. Se han hecho diferentes categorías. Esto es importante también porque está vinculado, pues, eso, el arte del diseño, las infraestructuras verdes, la inclusión, iniciativas españolas específicas e instituciones, ¿no? Hay muchas, os recomiendo también hacer un viaje para ver cuáles son las diferentes propuestas que hay, ¿no? Dentro de las propuestas españolas hay diferentes lugares, como decía. Este es el Meeting Point Sur, es la parte que incluiría a Andalucía y que está desarrollada con financiaciones, la Fundación Contemporánea, y está desarrollada también con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba. Pero quiere ser más ambiciosa, quiere ocupar más territorio, quiere hablar del sur, ¿no? Ha desarrollado un decálogo de buenas prácticas. Cada una de estas instituciones quiere desarrollar nuevos modelos y dentro de ese catálogo pues hace unas categorías específicas. Está la Mediterranean Bauhaus, que es muy importante también porque tiene esa vocación de vincularse a un área como es todo el Mediterráneo. Y está haciendo un proyecto específico dentro de la capital mundial del diseño que se ha desarrollado en Valencia, más vinculada al diseño, y quiere desarrollar en la Marina de Valencia un distrito del diseño específico donde se incluirá o se estructurará a través de la nueva Bauhaus Europea y a través de esa sostenibilidad de esa colaboración social, pero dentro de los clústeres de sectores creativos valencianos. Quieren que haya una permanencia. Un minutito, sí. Vale. Genial. De esa capital mundial. Luego hay un colectivo específico, Swing Bauhaus, que es el espacio Euroace, que es Extremadura y Portugal, que está más vinculada a la transformación colaborativa de esas áreas, de la participación ciudadana. Hay un proyecto gallego muy interesante, porque vincula salud y madera y salud, y lo hace de una manera directa, que es la construcción de espacios de salud desde la madera gallega circular, y con todas las características del diseño, y todos los espacios se quieren construir de salud de Galicia a través de la madera. Hay la parte de Castilla y León que desarrolla proyectos específicos vinculados o atravesados con la iniciativa Bauhaus a través del clúster Hábitat Eficiente. Está el ecosistema catalán, que no está constituido en sí mismo, pero que está trabajando con mucha fuerza en todo lo que tiene que ver la madera y la construcción circular, que tiene organismos tan importantes como la Fundación Mies van der Rohe, que es la que entrega los premios Mies van der Rohe, que son los más importantes, los únicos que hay a nivel europeo, de arquitectura también. Tenéis a Subinsa, que está generando este ecosistema local, que ahora vamos a entender mejor. Y luego la pata cultural, que es importante también. Tenemos diferentes experiencias, como la de Tabacalera o la del CEDAN en Huesca, el Centro de Arte y la Naturaleza, por el que yo formé este Horizon, dirigí este Horizon, que quería hablar de esos territorios despoblados, y por eso quería cerrar con esta patita, con el desarrollo del sandbox de esos territorios 174, para no dejar a nadie atrás, generar esa innovación, trabajar con todas esas patitas de la nueva Bauhaus Europea y poder dotar a estos espacios abandonados durante décadas de nuevas oportunidades a través de la nueva Bauhaus Europea, ¿no? Este sería el ecosistema final del mapa que hemos estado viendo. Y dentro de las oportunidades de financiación, justo las que ha estado explicando Elisa, y no quiero... Tenemos que ir acabando, encima, creo que
Exacto, acabo con esto y creo que lo suyo sería mejor continuar en el debate, pero es importante que veamos de dónde vienen esas líneas de financiación, porque en muchos casos no tenemos experiencias directas en el ecosistema Bauhaus. Estamos introduciéndonos en Europa en muchas líneas, yo no hablo por mí, hablo por compañeros, por universidades, en algunos casos de arquitectura que no tienen proyectos europeos, y yo creo que es importante el saber de dónde vienen esos fondos y cómo podemos vincularnos. Muchas gracias, ahora continuaremos en el debate. Muchas gracias, Jorge, cuántas cosas y qué fotos tan bonitas. Pasamos ahora a, hemos ido Unión Europea, contexto nacional y acabamos en Navarra con Beatriz San Martín de Nasubinsa, arquitecta y coordinadora del grupo de trabajo para la New European Bauhaus en Navarra. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Lo primero, agradecer a la delegación de Navarra en Bruselas por este webinar tan interesante, ¿no? Y que justamente hemos tenido después de que tenemos varias novedades en torno a esta iniciativa que tanto interés está causando. Bueno, voy a intentar compartir la pantalla. ¿Me decís, por favor, si veis? Sí lo vemos, pero no en modo presencial. Ahora sí. Ahí. Vale. Bueno, pues como decían mis compañeros de webinar, ¿no? Estamos aquí para ver lo que es la iniciativa europea, Nueva Bauhaus Europea, y a mí me toca la parte ya más centrada en Navarra. Por eso voy a hacer un breve barrido de lo que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo que esta iniciativa se puso en marcha y cuáles serían un poco los siguientes pasos. Bueno, me voy a saltar estas primeras diapositivas porque tanto Elisa como Jorge nos han dado esa visión general de la iniciativa de una manera espectacular, la verdad. Así que muchas gracias a los dos. Bueno, empiezo con esta diapositiva en la cual aquí viene a decir que esta iniciativa causó gran revuelo en Navarra, por eso desde el Gobierno de Navarra, desde la Dirección General de Acción Exterior, ha puesto su enfoque en esta iniciativa para poder traducir estos grandes conceptos que desde Europa nos vienen, para poder centralizarlos en Navarra y poder sacar proyectos con estos grandes principios, ¿no? Que al final nos unen a todos en distintas disciplinas. Por eso el objetivo de desencargo que nos realiza Nasubinsa, la Dirección General de Acción Exterior, es su puesta en marcha y su valorización en la comunidad foral. Teníamos tres principales actividades a desarrollar, que son el plan de comunicación y participación de la iniciativa a diferentes escalas, la vigilancia estratégica de fondos y el apoyo a la puesta en marcha de proyectos. En la primera de las actividades, desde Nasubinsa, con todos los agentes implicados, se han desarrollado distintas participaciones a distintas escalas. Se ha participado a nivel de Europa en todas las jornadas relativas con la Comisión Europea, que es ahí donde decía Elisa que hay siempre webinars específicos por cada uno de esos temas, a los cuales os invito a participar porque verdaderamente son muy enriquecedores y se pone en valor esta iniciativa y puede sacar distintas ideas para futuros proyectos. Y se han divulgado los distintos contenidos de comunicación. Por ejemplo, el último que hemos hecho, digamos, comunicación es la presentación de esos premios, ¿no? de la nueva Bauhaus europea. A escala nacional también se ha participado en distintas jornadas y se han realizado diversos contactos. De hecho, por ejemplo, a Jorge López le conocimos en uno de esos encuentros nacionales organizados por el MIT. Y ya para terminar, a escala regional, destacar ese grupo de trabajo que tenemos, ese que llamamos Navarra Bauhaus, el que decía Jorge, ese ecosistema navarro, que es muy potente y que la verdad es que están siendo jornadas
a nivel regional, que bueno, nos están ayudando a centrar los tiros en Navarra de esta iniciativa. Además, tenemos un correo específico de Navarra Bauhaus, que ahí se pueden realizar cualquier consulta de esta iniciativa y lo atendemos en la mayor brevedad posible. Y tendríamos también esa microsite dentro de Nasubinsa para los contenidos nuevos que van sacando de esta iniciativa. Por tanto, hemos realizado más de 30 reuniones a diferentes escalas dentro de lo que es el ámbito desde Navarra, vamos a decir. Me gustaría destacar dos encuentros a escala regional que tuvimos, el primero de ellos el 20 de abril de 2022, donde ahí poníamos en interrelación a los distintos agentes de Navarra para, digamos, analizar cuáles son nuestros retos y cuáles pueden ser unas propuestas de proyectos para después buscar de manera más eficiente esos fondos para dar solución a esos retos que hemos identificado, ¿no? Entonces, dividimos a los asistentes en tres grupos, que básicamente los grupos venían a dar respuesta a los impactos que busca la comisión con esas oportunidades de financiación que tenemos. Entonces, se hizo una valoración de los distintos retos que habíamos identificado y se concluyó con tres propuestas de proyecto, ¿no? En el primer grupo de la transformación del entorno edificado veíamos como una propuesta de proyecto a nivel general, que siempre lo digo, hay que después ya especificar en un proyecto en concreto, sería la construcción y regeneración urbana sostenible. En el segundo grupo, que busca más esa transformación del entorno económico y de innovación, los asistentes, bueno, pues valoramos el realizar un proyecto regional de recuperación mediante la economía circular sostenible, potenciando un urbanismo que genere entornos productivos. Y finalmente, en cuanto a la transformación social e intergeneracional, lo que se proponía era reinventar los modos de vida a las nuevas necesidades que tenemos en la actualidad para poder fomentar, como decía antes Jorge y Elisa, un mayor retorno a la vida rural. Seguidamente, en junio, realizamos un evento paralelo al festival de la nueva Bauhaus Europea, realizamos el Festival Navarra Bauhaus. En este proyecto, o sea, en este festival, lo que buscamos era la presentación de cuatro casos concretos de proyectos que tenemos aquí en Navarra que vienen a dar respuesta a los ejes temáticos principales que se sacó de la fase de codiseño de la iniciativa. Entonces, tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano a los creadores de estos proyectos y después, con todo el público asistente, se realizó un Open Café en el cual estos grupos tenían que dar respuesta a cuatro preguntas principales sobre estos cuatro proyectos. ¿Dónde estaba la estética? ¿Dónde estaba la inclusión? ¿Dónde estaba la sostenibilidad? ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar estos proyectos, ¿no? Entonces fue un encuentro muy enriquecedor que sacamos una serie de conclusiones que las pusimos en relación con con el público asistente y con, digamos, con nuestro grupo de trabajo Navarra Bauhaus, que antes no lo he dicho, pero siempre está abierto este grupo de trabajo para que cualquier persona, cualquier entidad que quiera formar parte de ella, siempre está abierto. Finalmente, dentro de ese plan de comunicación, pues bueno, ya lo ha comentado Elisa, ¿no? Pero sí que os animamos, sobre todo a las personas y entidades navarras, a participar en estos premios porque verdaderamente nos ponen en el punto de mira y además, bueno, pues tiene una compensación económica, ¿no? Así que animaros también a todos a participar. En la vigilancia estratégica de fondos no me voy a alargar tampoco mucho porque ya las ha explicado Elisa y además tenemos toda la información en las páginas web habilitadas para ello,
pero bueno, nosotros desde NASUINSA, a través de este encargo con Acción Exterior, bueno, se han detectado diferentes programas del programa anterior 21-22, en el cual pues bueno, se hizo diversas mesas de trabajo específicas y en algunos de ellos sí que se han presentado proyectos que ahora comentaré, ¿no? Ya sé, digamos, esas propuestas de proyecto ya han tenido una redacción en específico. En algunas de estas convocatorias sí que se analizó y finalmente no fue viable presentar un proyecto, pero en otras de ellas sí. Por eso los proyectos que se han presentado, sí que presentamos, como decía Jorge, un proyecto para ser proyecto faro, es el Lighthouse. Desgraciadamente estábamos aprobados, pero no fuimos seleccionados. La verdad que fue era muy competitivo, la verdad. Pero bueno, nuestro objetivo era la generación de un modelo nuevo para esa nueva concepción, diseño, acceso, promoviendo distintos vínculos con los distintos agentes y que esas necesidades sociales de los habitantes se involucrarán dentro de lo que es cada uno de los procesos participativos de la creación de esos espacios. También presentamos un proyecto llamado Tafalla Green a la convocatoria de los IET, de la Community European Bauhaus, en el cual este proyecto lo que buscaba era la participación ciudadana para la mejora de una de las zonas periurbanas de Tafalla, para convertirla así en un corredor más saludable, verde y accesible. De esta manera se propiciaban las relaciones ciudadanas y de distintas organizaciones, autoridades y comunidades para mejorar esos entornos y con ello se abordaban los distintos retos periurbanos las cuales tiene que hacer frente este municipio de Tafalla, mejorando así las condiciones generales de vida de los ciudadanos. Finalmente, presentamos en mayo de este año un proyecto a la convocatoria Interreg Europe 2022 que se llamaba Interrevita, que buscaba ofrecer una amplia visión a los retos de rehabilitación de nuestras ciudades y de las regiones urbanas. Las convocatorias Interreg Europe sí que buscan ese intercambio de experiencias para compartir y mejorar nuestros enfoques políticos. Y en este caso estábamos viendo que el enfoque al que queríamos atacar era la mejora de las estrategias de revitalización de las ciudades. Entonces, por eso, a nivel regional, lo que buscaremos con este proyecto, que todavía no, o sea, que lo que buscaremos en este proyecto son las nuevas formas de revitalización de las zonas tanto urbanas como rurales, para la aplicación de lo que es el concepto de comarca revitalizada. Sí que me gustaría destacar en este caso que justamente lo acabo de ver ahora antes de este webinar, que en principio, a falta de que nos lo verifique el socio líder, este proyecto ha sido aprobado. Por lo tanto, bueno, pues estamos muy contentos, la verdad, porque sí que nuevamente está siendo unos meses de mucha presentación de proyectos, pero al cambiar el programa marco, pues hay mucha competencia. Entonces, bueno, sí que ahora os he presentado estos tres proyectos que han sido ya presentados a cada una de estas convocatorias, pero es verdad que desde la entidad estamos trabajando ya en otra serie de proyectos que todavía no puedo anunciar cuáles, pero bueno, sí que se están trabajando ya en Interreg Sudoe, Interreg Poctefa, el European Urban Initiative. Entonces, bueno, sí que deciros y agradeceros a todas las personas que nos están ayudando a la redacción de estos proyectos y que se han presentado. Y nada, agradecer a los agentes navarros sobre todo porque, bueno, como decía la consejera,
Tenemos que poner el foco en Europa y Europa tiene que poner también el foco en Navarra y deciros que, bueno, pues que lo estamos haciendo muy bien y que tenemos que seguir por este camino, ¿no? Así que, bueno, pues estamos abiertos a nuevos proyectos, nuevas ideas y que cualquier duda o cuestión, pues estamos aquí para contestar. Creo que no me he pasado de tiempo, así que... Bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas bueno, gracias a todos. Muchas gracias a ti. Bueno, tenemos ahora un ratito para preguntas, comentarios. No veo ninguna en la cajita de preguntas y respuestas, pero si alguien de la audiencia quiere intervenir, levantar la mano, adelante. No veo ninguna mano. Si no, si queréis entre vosotros ir calentando el debate y haceros preguntas o comentarios, adelante. Yo sí que quería, si puede ser, sí que quería preguntarle a Elisa, ¿no? Has comentado que como tal la convocatoria de Lighthouse no va a ser en específico exactamente igual, lógicamente, pero que sí que se, digamos, que se ha troceado. Porque a nosotros sí que, bueno, pues ese proyecto CESIF que presentamos sí que nos gustaría volver a retomarlo porque creemos que es un proyecto bastante potente, que sí que buscábamos la interrelación de la euroregión con Euskadi, Aquitania y Navarra para esos creación de nuevos modelos, sobre todo a nivel urbanístico. No sé si nos podrías dar alguna pista o, bueno, no lo sé. Bueno, más que una pista, una aclaración, porque no es que la convocatoria de los Lighthouse Demonstrators se haya troceado, sino que visto el éxito de la lógica de esa convocatoria, lo que hemos intentado es integrarla más en otras convocatorias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues eso, pues hay un demostrador que se centra más en todo lo que es patrimonio cultural, industrias culturales y creativas, otro que se centra más en soluciones basadas en la naturaleza, etcétera. Obviamente, todas estas convocatorias que están dedicadas a la nueva Bauhaus europea y que tienen la lógica de demostración tienen que integrar todas las dimensiones: sostenible, inclusión, la parte estética. O sea que, bueno, en función de cómo esté construido vuestro proyecto, pues echarles un. Lo único que puedo deciros es que les echéis un vistazo a las convocatorias y, bueno, prestando atención, pues si estáis interesados en demostradores, a las convocatorias que efectivamente responden a esa lógica. Pero bueno, ahí ya os digo, se ha trabajado mucho y hay una gran variedad de posibilidades, o sea que ya como lo veáis vosotros. Y yo tenía una también para ti, Elisa, para explicar un poco también al público, que eso a veces nos cuesta, yo creo, porque el Parlamento Europeo ha presentado un documento, ¿no?, a la Comisión Europea con unas solicitudes, ¿no?, una propuesta que se hizo en septiembre de unas líneas específicas, ¿no? Por un lado solicitaba definir mejor qué es, ¿no?, crear un label, implementar sandbox para esos demostradores y también hablaba de una petición expresa con una cifra muy elevada de presupuesto. ¿Cómo funciona? Perdona, porque yo esto no sé cómo tampoco. O sea, que ese documento llega a la comisión, ahora lo analizaréis y se dará una respuesta, ¿no? Vale, quizás voy a dar dos pasos atrás antes de la respuesta del Parlamento y explicar que en general, cuando os he hablado de la comisión, la comunicación de la comisión que se adoptó en septiembre del año pasado. Entonces, cuando una comunicación de ese tipo se adopta, se manda al Consejo y al Parlamento. Que aquí ya empezamos ya con el baile de las instituciones, que sé que es difícil para la audiencia entender, pero bueno, cada institución tiene sus competencias, los que tienen la comisión tiene la competencia ejecutiva de hacer propuestas y de implementar lo que se decide por lo que se llama los colegisladores, que son tanto el Consejo como el Parlamento conjuntamente. Entonces, la comisión manda esta comunicación, ambos reaccionan y lo que tú haces referencia es a la reacción del Parlamento a esa comunicación.
comunicación, analizando la iniciativa, viendo qué es lo que se ha hecho y haciendo propuestas. Entonces, obviamente, ahora la comisión estamos analizando, como bien dices, el documento y obviamente llevará un tiempo hasta que se pueda ver de qué manera se puede tener en cuenta. Pues, quiero decir, para explicarlo también a la gente, yo creo que pues estamos construyendo de verdad la nueva Voz Europea en tiempo real. Entonces, estas cosas están pasando además. O sea, que muchas veces la gente piensa, no, es que la nueva Voz Europea es estas líneas de financiación que hay ahora, ¿no? Porque el año pasado no existían. Entonces, es como se está construyendo en tiempo real, pero es un proceso, ¿no?, que va a llevar años y que hasta quizás hasta el nuevo presupuesto, ¿no?, de la Unión, ¿no?, quizás no lo veamos como algo que podamos llegar a saber qué es, ¿no? Y en esas líneas que hay, ¿no? Porque por un lado es definir qué es nueva House Europea, por otro lado es cómo activarla, ¿no?, en diferentes, porque hay muchos formatos. Es que el tema de amigos, ecosistema, mucha gente a mí me hace preguntas de, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Y cómo esto es operativo? ¿Por qué tenemos que estar allí? ¿No? O sea, es como muchas cosas que son a veces que parecen como bastante simples, pero es que en realidad está construyéndose en muchas líneas que son bastante complejas también. O sea, habría que hacer un diagrama de qué está pasando, como conectando las cosas, ¿no? Porque es lo que decías, la comisión lanza el documento, luego recibe, ¿no?, las dos respuestas, ahora tiene que trabajarlas, luego eso habrá una conversación, no me imagino que no acabará en lo que diga la comisión, ¿no? Porque eso tampoco, yo a veces también me pierdo, o sea, es decir, no sé cuáles son los plazos, o sea, es decir, lo que ha dicho ahora el Parlamento, esto va a haber una respuesta concreta, va a haber otra, ¿no? No sé cómo... Claro, ahora esto es lo que dices, es un proceso dinámico, ¿no? Entonces están todos los actores implicados en el proceso y lo que a raíz de lo que, o sea, me alegra que hagas esta pregunta porque me das pie para puntualizar también la dimensión, ¿no?, nacional y regional, que no es solo la cuestión institucional a nivel europeo, sino como bien habéis presentado, también es la cuestión de la ciudadanía, de los estados miembros, etcétera. Entonces, algo que no he explicado, pero que puede ser interesante también llevar en mente, es que en la co-creación de este movimiento, usamos a menudo también el movimiento porque va más allá del aspecto institucional, los países, los estados miembros de la Unión Europea y obviamente sus regiones y sus comunidades tienen un papel muy activo y también, entonces, obviamente las convocatorias de financiación que he presentado hoy son las que están gestionadas directamente por la Comisión, pero hay una gran cantidad de fondos de cohesión que se ponen en marcha por parte de los estados miembros, los países, las regiones, y ahí también están, pues, esa posibilidad de integrar esa dimensión en fondos que se están implementando por parte de los Estados miembros, y por eso también es importante el trabajo de los puntos de contacto nacional para coordinar y ayudar a facilitar eso, pero efectivamente es un movimiento que se está creando, lo estamos creando todos, no es solo institucional, y aunque estamos avanzando muy rápido, pero obviamente el análisis también hay que hacerlo detalladamente para ver cómo se puede... Y luego otra cosa que sale en muchos foros, que es también para que lo sepa la audiencia, si es su primera vez que hablan de nuevo Voz Europea, España tiene un peso muy importante en realidad, se ha volcado mucho a todos los niveles, en todo, en los premios, en la participación, en los socios, en los premios, en los gobiernos regionales. No es casualidad que casi todas las regiones tienen un ecosistema que lo están desarrollando, ¿no?, en muchos casos con muchas relaciones, y que quizás también, pues eso, habría que conectarlo, activarlo desde otros puntos de vista. Y ahora también es un momento que yo creo, por eso también los clústeres, o que no es casualidad que haya clústeres que estén desarrollando ese papel de dinamizadores de los ecosistemas, afronten también esa transversalidad de capilaridad, de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no?, que es un poco de lo que estamos hablando ahora, que por eso también en muchos casos genera controversia, porque la gente está muy acostumbrada a que yo me presento a lo que me digan. Y ahora es, ¿no?, es que tienes que presentar tú a ver qué tenemos que hacer. Entonces, ahí hay una, en ese diálogo hay a veces como un poco de confusión, pero eso también es bonito, yo creo, porque también va a estar, o sigue la gente que tiene más interés o que tiene más ganas de definir qué es, ¿no? Sí, efectivamente, si hay confusiones porque se está hablando de ello, y si se está hablando de ello es porque hay interés, o sea que el punto de partida es, en cualquier caso, yo lo veo como algo positivo. Y quizás una última aclaración que podría hacer es que
cuando, en general, cuando la gente que tiene menos experiencia con proyectos europeos, pues no, se percibe como algo, es difícil acceder, son muy competitivos, hace falta una experiencia, un conocimiento. Y precisamente una de las dimensiones que tenemos en cuenta desde la iniciativa de la nueva Bauhaus Europea es contemplar esos distintos niveles, ¿no? Entonces, si le echéis un vistazo a las convocatorias, por ejemplo, de 2021-2022, que la mayoría están cerradas, ha habido tres tipos de proyectos. Proyectos, digamos, a gran escala, pues como los Lighthouse Demonstrators. Ha habido proyectos que lo que hacen es ayudar al desarrollo de capacidades, como el de las iniciativas locales con fondos de cohesión. Es un programa de desarrollo de capacidades para apoyar a las ciudades y las regiones. Y luego hay proyectos de menor escala, como el que presentaba la compañera de Nasubinsa, que por ejemplo habéis dado un ejemplo de los proyectos de Citizen Engagement, que son realmente proyectos a pequeña escala con la ciudadanía, con un municipio. Entonces estamos intentando cubrir todas esas dimensiones para que el tema de la accesibilidad y la participación realmente sea una realidad, ¿no? Y el ejemplo de los premios también, si son muy accesibles, no hace falta tener un gran consorcio, no hace falta que sea un proyecto que cubra varios países. Cuando se ven los premios que han ganado hasta ahora, son actividades muy a nivel local y que tienen también esa dimensión a una escala quizá más pequeña, que también es importante. Gracias, Elisa. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, que se ha acabado el tiempo de comentarios. Y damos paso a Sergio Pérez, director general de Acción Exterior de Navarra, que va a clausurar el webinar. Muchas gracias a todos. Vale, pues buenos días, Egunon. Muchas gracias a los ponentes, Jorge, Beatriz y Elisa, por acompañarnos hoy aquí en el seminario organizado por la Delegación de Bauhaus de Navarra. En Bruselas, sobre la Unión Europea Bauhaus, esta política que ya vimos desde el principio aquí en Gobierno de Navarra que iba a tener una gran relevancia desde que discutió la presidenta von der Leyen cuando estableció las seis prioridades políticas, una de ellas, para el periodo 19-24, una de ellas se marcó desarrollar el Pacto Verde Europeo, y vemos cómo la Unión Europea Bauhaus es el caballo de batalla, o bueno, es uno de los grandes pilares sobre cómo conseguir el Green Deal, cómo llevarlo a una política transversal de todos los comisarios, ¿no? Vemos también esa confluencia que se produce entre la comisaria Ferreira, entre la comisaria Gabriel, principalmente, ¿no? A través de la DG Radio y la DG R2B, cuando las convocatorias principalmente están materializadas a través de la cooperación interregional y también en los proyectos de RTD, así como del JRC, en la publicación que hicisteis hace no mucho sobre las diferentes calls que estaban abiertas y los programas que resumía muy bien en dónde se podía buscar esa financiación europea, pero que, como digo, el ánimo de la presidenta von der Leyen era transversalizar esa política, ¿no? Que marca la Unión Europea Bauhaus sobre sostenibilidad, inclusión y belleza en su sentido más amplio. Desde el Gobierno de Navarra, nuestro trabajo en el día a día es alinear las políticas europeas con las políticas regionales. La detectamos de manera muy temprana y comenzamos ya hace casi dos años, a trabajar en primer lugar en difundir qué es esto de la New European Bauhaus. En segundo lugar, crear ese grupo de trabajo que ya os he explicado en Beatriz San Martín, Navarra Bauhaus, en el que a día de hoy se compone de alrededor de 120 personas, 120 profesionales de Navarra, en los que mantenemos continuamente el contacto, y el taller de hoy, o el seminario de hoy, pues forma parte de de uno de estos elementos que hemos hecho, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo. No solo formación online, sino también participar activamente en redes europeas, participar mediante la presentación de candidaturas. Antes habéis hablado del proyecto piloto de los Lighthouse, que desafortunadamente no fue financiado, pero sí que fue aprobado. Pero también tenemos un ejemplo positivo como el de los premios Bauhaus, los primeros premios, en el que ya habéis comentado también que de los 10 premios tuvimos la Universidad de Navarra como uno de los galardonados, uno de los ganadores. También hicimos junto con la Universidad de Navarra pues ese reconocimiento y esa visibilidad del premio. Os animamos a que os presentéis a la siguiente convocatoria, que ya está abierta y que también habéis comentado, y por lo tanto para poder
es amplificar pues, cosas de Navarra, proyectos que ya se están produciendo y para que tengan conocimiento de la Comisión, para que tengan conocimiento en Europa de que ya venimos trabajando esta política desde hace, no solo ahora, sino hace unos años. Con el ejemplo de las Passive House, con el ejemplo de los rediseños, con ejemplos de la economía circular ligada al European Bauhaus, con bastantes iniciativas y con una apuesta pública por estas políticas. Y con respecto a la participación en proyectos europeos, lo que hicimos fue la creación de la Oficina de Proyectos Europeos, una oficina formada por profesionales de la administración que, cuyo cometido es ayudar al resto de departamentos del Gobierno de Navarra a participar en convocatorias europeas. Pero somos plenamente conscientes de que esto no lo podemos hacer solos. Es decir, el Gobierno de Navarra no puede no mirar a otro lado cuando hablamos de stakeholders como universidades, centros tecnológicos, sociedad civil, empresas, clústeres, y por lo tanto les tendemos la mano, tendemos un puente a todos aquellos asistentes que estáis hoy aquí o a los que nos vean más adelante, a que cualquier proyecto relacionado con cualquier proyecto europeo que encontréis de interés y que estéis pensando en participar, donde busquéis la colaboración del Gobierno de Navarra, os animamos a que nos contactéis a la Oficina de Proyectos Europeos para ver cómo converger y poder presentar esa candidatura conjunta, porque es muy importante hacer primero un consorcio a nivel regional potente para ir fuera, cualquiera de las personas que trabajen en proyectos europeos lo sabéis, para ir fuera a buscar los socios. Si lo tenemos bien montado en casa, será mucho más fácil luego tener una propuesta de éxito. No me quiero alargar mucho más, simplemente agradecer a las personas que habéis acudido hoy aquí y que estéis con nosotros, con nosotras, pues bueno, formándoos y conociendo más sobre esta iniciativa. Agradecer de nuevo a los ponentes, Isabel, Beatriz y Jorge, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra dedicación. Y despedir el año, despedir el año de los seminarios organizados en Bruselas. Este ya es el último que realizamos en 2022 y os emplazamos ya al año que viene, al enero, que es cuando comenzaremos, retomaremos estos seminarios. En este caso, adelantamos que lo vamos a hacer sobre las políticas energéticas, cómo va a afectar un tema que creo que está de bastante actualidad, pues tanto el paquete del Repower EU como otras decisiones que se están tomando en Bruselas y que nos pueden afectar a Navarra, que nos afectan directamente a Navarra. Y lo que queremos es desgranar, como digo, esas políticas europeas para hacerlas más comprensibles a nivel regional. Eso es lo que hacemos desde la Dirección General de Acción Exterior y lo que vamos a seguir haciendo en el 2023 con nuestro Plan de Acción Exterior 2021-2024. Desearos que tengáis una muy buena mañana, que acabéis bien el día y ya pronto la semana. Así que por mi parte, muchísimas gracias, es que a mi casco, y lo dejo aquí.